En nuestro recorrido en Carapongo, viendo toda la ayuda que se está dando a los damnificados, nos hemos encontrado con el grupo World Vision. Es un grupo de voluntariados que ha traído una propuesta poco atendida y la verdad muy necesaria, que es atender a los niños que son víctimas de esta tragedia. Y para eso estamos con Iván Castro, director ejecutivo de World Vision, para que nos explique precisamente cuál es el trabajo de este grupo de voluntariados en esta tragedia de Huachipa. World Vision es una organización internacional y actualmente ahora hemos traído voluntarios que gustosamente se han unido a nuestros programas. Nosotros tenemos un espacio lúdico. Lúdico tiene que ver de que tratamos de captar a los niños que están en el albergue para que ellos puedan recibir apoyo emocional. Actualmente aquí hemos traído 60 voluntarios que están distribuidos en 4 espacios amigables y este es uno de ellos. Justamente Iván me hablaba de que están en una asociación con Cadena. A ver, explícame esto. Estamos asociando con Cadena, ellos son una organización que trabaja en Estados Unidos y en Centroamérica, pero que han venido con una misión de mexicanos y nosotros estamos trabajando para presentar una propuesta que va a ayudar a las poblaciones más vulnerables de Lambayeque, de La Libertad y aquí en Lima. Este es un filtro que puede, digamos, hacer potable el agua del río. Claro, el agua del río, exacto. Y ataca todo lo que son bacterias como salmonella, E. coli. Y entonces lo que va a ayudar. El agua turbia está saliendo agua ya un poco más cristalina, ¿no? Así es. Lo que hace Cadena a nivel internacional y en desastres y en México también es repartir de estos filtros que ayudan en el mediano y largo plazo, ya que tienen una duración de 5 años. Ahora, este es el ejemplo, ¿no? Inclusive se puede beber. Claro, claro que se puede. Es agua para beber. ¿Cuántos? En el proyecto, justamente, una de las ideas es repartir estos filtros, especialmente en provincias, en la zona y en la zona alta de la cuenca del río Río. ¿Y acá en Carapongo cuántos van a repartir? ¿En cuántas cartas? Acá ellos han traído ahora cuántos. Traemos 70 filtros. 70 filtros. Ahorita que estamos viendo con ayuda de World Vision a ver cuál va a ser la mejor logística para instalarlos, porque esto, digo, hay que impactar de la mejor manera, entonces. Claro. Entre el día de hoy y mañana estaremos colocando varios. Correcto, de ellos. Qué bien.